y debates que venimos realizando desde hace 35 años. Como saben, hoy es un día muy importante para nosotros porque no es una conferencia más, es una conferencia en la cual previamente vamos a hacer un homenaje y memoria a una persona que ha sido muy, muy importante para nosotros a nivel personal y a nivel institucional, Alejandro Padilla, que fue durante 20 años presidente de Cariátide y que este mes se cumplen 10 años de su fallecimiento. La primera parte del programa, como saben, va a haber justamente una rememoración de Alejandro por parte de los aquí presentes. Voy a empezar yo, quien les habla, Jerónimo Briñone, secretario de Cariátide. Luego el doctor Roberto Utali va a hablar de su experiencia también con Alejandro respecto de su de trabajar como discípulo y como colega en la Universidad de Buenos Aires. El licenciado Iván Lukiewicz, que es presidente de Cariátide, también nos va a hablar de su experiencia con Alejandro. Y luego el doctor Norberto Padilla, que es asesor ecuménico de Cariátide y por supuesto hermano de Alejandro, va a concluir y dar un cierre a esta parte, primera parte del encuentro. Y la segunda parte es quizás un poco relativo decir que es la segunda parte, porque en cierto modo es una continuación de la primera. El actual presidente de Cariátide, desde el momento del crecimiento de Alejandro, el licenciado Iván Lukiewicz, nos va a hablar de cuándo es ilegítima una ley para Aristóteles. Y este tema, por un lado jurídico y por otro lado histórico, que son los dos temas que apasionaron indudablemente a Alejandro, es también otra forma de homenajearlo, y también por los contenidos justamente que van a ser transitados. Así que bueno, ahí creemos una unidad bastante orgánica entre estas dos partes, y luego los invitamos a la salida compartir un vino de honor para conmemorar la memoria de Alejandro y para celebrar el encuentro de los aquí presentes esta noche. Bien, muchas gracias. Bien, de los aquí presentes en el escenario, en esta mesa, probablemente sea yo la persona que menos años, seguramente, perdón, soy la persona que menos años conoció a Alejandro. Y esto no obsta que la experiencia de los años compartidos en el marco justamente de esta institución de Cariátide hayan sido muy, muy importantes a título personal para mí, muy intensos. Y digamos, cuando se habló ya el año pasado, cuando en un momento me encontré casi casualmente con Roberto y hablábamos del aniversario que venía y de la importancia de tener que conmemorarlo dentro de lo que él significa y significó para Cariátide, cuando después me proyectaba respecto de la idea o la situación de tener que, no tener que, no es la palabra que formulación adecuada, de como lo íbamos a hacer, una conmemoración, no podía dejar de sentir una gran emoción, que no sé si era exactamente congoja, pero sí segura, era una emoción muy intensa. Y yo pensaba, Dios santo, hace 10 años y todavía se siente de un modo tan intenso su ausencia, pero también en cierto modo la presencia del recuerdo. Durante el primer año que yo traté con Alejandro no era algo como muy de mucha frecuencia, porque mi interlocutor en ese momento principal, cuando yo empecé a colaborar con Cariátide como secretario, fue Angélica Parque-Bailis, la fundadora, se podría decir, de Cariátide y sin duda el alma mater de la institución en vida y luego inclusive cuando ya no estaba con nosotros. Y por esto quizás no tenía tanto trato con ella, pero cuando justamente falleció Angélica y continuamos haciendo como estábamos ya haciendo las charlas en el diario del viajero, que estaba y está todavía en la misma avenida y enfrente, a una cuadra prácticamente, cruzando la calle del estudio de Alejandro, empezó a haber toda una frecuentación bastante cotidiana, no digo cotidiana, de todos los días, pero sí muy frecuente,
En cuanto a ir a buscar los elementos, íbamos a llevar el diario, poníamos unos pósters y qué sé yo. Esto fue dando la ocasión para poder conversar, dialogar sobre los temas institucionales, pero también sobre huellas perdidos, a veces vinculados a Grecia, a veces no. Y a lo largo del tiempo fui descubriendo algo que no había percibido cabalmente en principio, y que era una cualidad de una dimensión, una humana, digamos, extraordinariamente grande, y que en el caso de Alejandro estaba como muy, muy disfrazada, casi podría decir, por una especie de natural perfil bajo que él creo llevaba adelante sin ningún tipo de impostación, y menos que menos como una impostura, sino que era algo que estaba en la naturaleza, y un perfil bajo que no tenía de ninguna manera que ver con una falta de profundidad o de vuelo intelectual, todo lo contrario. Fui descubriendo que justamente era una profundidad abismal y el vuelo intelectual enorme, y que esto se hacía doblemente valioso por esta cualidad campechana, llana, cálida, siempre sonriente, de abordar las cosas, con un hábito más de escuchar, quizás, que de hablar, y al hablar, dar la palabra justa. Y todas estas cualidades tan positivas, desde mi forma de verlo, de sentirlo, tanto en esa época como después, una vez que ya no tuvo más, la percepción de justamente que cuán valioso era eso, al no estar ya más presente. Todo esto me llevó, todavía estando en vida, a tener una sensación muy clara de que había como una energía muy pura y luminosa de padre, lo sentía. Y más precisamente, porque quisiera precisar lo más posible esta sensación, que era muy contundente, de padre bueno. De padre bueno que sabía acompañar con distancia y cuando fuera necesario con compromiso y con tolerancia las distintas vicisitudes que en este caso, si vamos al caso, la entidad pudiera ir llevando adelante, las distintas pavadas, circunstancias con las que había que lidiar cotidianamente como en cualquier grupo humano que trabaja con otros grupos humanos, con otras instituciones y demás. Y esta cualidad tan cálida y luminosa, como recién decía, como dije, de padre bueno, en cierto modo, para mí se refleja hoy, todavía hoy, no solo en ese sentimiento que puede llegar a embargar años después de su partida, sino también en los resultados, en los frutos. Es decir, la institución que supo conducir con tanta pericia durante 20 años, hoy, 10 años después de su partida, tiene, este año hacemos 10 conferencias con conferenciantes de primerísimo nivel desde el punto de vista de la formación académica y la profundización que han hecho de aquellos temas que van a compartir y en distintos ámbitos, o sea, quiero decir que aquello en lo cual él estuvo involucrado y aquello en lo cual creyó y aquello a lo cual quiso tanto, gracias a esa cualidad tan positiva y dadora y contenedora y creativa, hoy sigue estando porque los que estamos seguimos inspirados por su recuerdo y por supuesto también por el Angelic a partir de ahí. Así que bien, es esto nada más lo que quería decir, es decir, quería rescatar esta cualidad que ha sabido, creo, sostenerse en el tiempo y más allá de su ausencia física. Gracias. Continuando con las lindas palabras que dijo Terry sobre quién fuera mi maestro, él habló de padre. Yo siempre, al referirme de don Alejandro a todo el mundo, alumno, colega, profesor de Derecho Constitucional, siempre digo, es la persona que me formó en el Derecho Constitucional, que me hizo enamorar del Derecho Constitucional y que, bueno, tuve la dicha de tantos años estar al lado de él en la cátedra,
y no solo en la cátedra, sino como colega y como discípulo en la vida también. Quizás lo que voy a empezar diciendo, lo que más lo puede describir a don Alejandro como docente, es la primera vez que lo conocí, que estaba Norberto en la mesa de examen de una materia libre que tenemos, que se llama Bases Constitucionales del Derecho Privado, y ante un fallo de la época del peronismo, de la Revolución Libertadora, Jorge Antonio, en medio del examen se me puso a explicar quién era Jorge Antonio. Estábamos en la época menemista y me decía, para usted tener idea, era un chabrán de este momento. Bueno, el radio pasillo del momento hizo que me comentaban los alumnos, no, viene muy bien la carta, pero no, viene muy bien en el sentido de que uno aprueba y sigue, sino en lo que te dejaba como docente. Me anoto, como siempre tenía alto cupo, no salgo y la curso como oyente. Bueno, las conversaciones con Alejandro comenzaron del escritorio a la puerta hasta la salida de la facultad, cruzando el puente de Pedro Alcorta hasta pasar hasta 2 horas en la esquina de Las Heras y Pueyrredón, hablando de historia argentina, hablando de derecho constitucional, de caso, de contexto histórico. El día viernes 7 de junio tuve la dicha en la facultad, justamente voy a dar clases. Como yo siempre lo menciono, como decía mi maestro, quizás el fallo en el tema, él decía que era la justicia del pobre, ¿no? Le conté a los alumnos quién había sido don Alejandro, y esto inspiró la conversación con Norberto y que esté acá presente para hacerle este homenaje junto con mi distinguido panel. Una persona que tenía una manera muy particular de dar clases. Yo la adopté como propia, ese ida y vuelta con el alumno sin dejar la tarima, lejos de ese profesor que se sentaba y daba una exposición en donde no podía volar una mosca, con una amplia participación del alumno, pero más que nada explicar el contexto histórico de los fallos, qué había sucedido en ese momento. Nos forjó a todos sus alumnos y discípulos en expresar libremente el pensamiento político. Él decía que había que decir a quién uno votaba, hablar libremente, más en este momento. Cómo lo extraña la Facultad de Derecho a don Alejandro Padilla. Daría lo que no tengo por verlo parado en una clase en este momento de actualidad, en donde el derecho constitucional está en boga, verlo a ver qué decía, ¿no? Recuerdo como, por ejemplo, ir con el saco lleno de boletas después de una elección para generar convicción en el alumno. Decir, bueno, acá tienen todas las plataformas electorales, ustedes tienen que saber elegir. Una persona, ya le digo, a quien no se le caían los anillos, en verano lo veían tomando examen con camisa, se sacaba la corbata, se la aflojaba, pero siempre primando su amor a la docencia, le costó mucho dejar por esa norma fea que tenemos en la Facultad de Derecho de la UBA. Ahora se ha modificado, hasta los 70 años se puede dar, que a los 65 tenía que dejar la cátedra, quizá en la plenitud. Don Alejandro me dejó todo. Tengo lugar en la cátedra gracias a él. Me inspiro en cada clase en él, sigo usando el mismo programa que usaba él. Voy a terminar quizá con una frase que demostró en su momento lo que yo sentía por él, que se la pude dar en vida, diciendo que todo comenzó una tarde de agosto por allá, elegante como siempre y pausado a la verdad. Allí comenzaba una etapa difícil de olvidar, ya que su grata enseñanza por siempre quedará. Es una estrofa de una zamba que le compuse a don Alejandro con letra y música mía y que se la pude dar en vida.
conversé con don Alejandro durante casi todo el tiempo que él era presidente, así que yo lo conocí también cerca de 20 años, puede ser un año menos, yo ahora no. Pero acá el disertante que habló anteriormente terminó su palabra con la palabra persona. Esta es la palabra importante porque dicen, hay un proverbio en varios idiomas que dice, de los muertos solamente se hablan cosas buenas. Así que se pueden decir muchas cosas, pero es importante decir sobre una persona, se puede decir muchas cosas sobre una persona, pero lo más importante de todo es decir una sola cosa, que es una, que fue una persona buena. Esto lo dice Platón, creo que en su séptima carta de Sicilia, donde él describe las cualidades de un buen gobernante en varias páginas, todas las cualidades, todos los conocimientos, el carácter que tiene que tener, y después como que se siente cansado y dice, bueno, todo esto se puede resumir en una sola palabra: el gobernante tiene que ser buena persona. Todo, con esa palabra, dice, se resume todo lo anterior que yo he dicho. Esto lo escribe Platón. Así se puede decir sobre don Alejandro, porque él era una buena persona, pero esto sería también poco decir, porque él era un jurista, era buena persona y un buen jurista. Él era un hombre de derecho, que lo sentía en el alma, lo tenía en el corazón y lo tenía en la mente. Y con él hablar de esto era muy interesante y muy importante. Y era una de estas personas que hicieron la Argentina y que la mantuvieron y que fueron, digamos, como la savia, como la columna vertebral del país. Y después vino mucha otra clase de gente que lo tapó, se le ensimismó encima. Están, yo creo que sigue habiendo gente así, o parecida por lo menos, pero se ensimismó mucha otra gente encima y se hizo todo este bodrio que hay, que uno cree que no hay más de esta gente. Quizás no la hay, pero yo la vi, y uno de ellos era don Alejandro. Él era un hombre que pensaba el derecho, pero pensaba correctamente, y él muchas veces nos trataba cómo tenemos que organizar cariátides, y que si el gobierno nos pide que llevemos libros de acta, nosotros no podemos escribir libros de acta, etc. Estupidez. Y él decía, si usted no junta plata, no cobra nunca nada y no paga nada, usted no tiene que tener tesorero, no tiene que tener libros de caja, no tiene que tener caja, y no se tiene que ocupar de esto. Y esto él siempre explicaba esto, porque yo quiero terminar brevemente, porque hay una frase que la usan los escribanos, hay una unión del notariado latino mundial, que ellos tienen como lema: lex est quod cum que notamos, lex est quod cum que notamos, la ley es aquello con lo que nosotros escribimos. Y él, de él se podría decir, lex est quod cum que vivamos. Él vivía con la ley, él la vivía, porque la ley es esto, ¿entiende? Y él esta ley la traía desde la anterioridad a su época, a nuestra época, y la trató de transmitir, porque si vamos a resurgir alguna vez, vamos a resurgir solo con la ley, no contra la ley. La ley, no hay ley actual y anterior, la ley es nuestra. Yo creo decir esto, que efectivamente este fue un gran aporte que hizo él también a Cariátide, que Cariátide después de él siguió tranquilo, porque nosotros no hicimos sobresaltos, no hicimos ninguna clase de declamaciones, no hicimos cosas raras, nos comportamos con la dignidad como se comportaba él toda su vida. En realidad, yo seguía dicho, señor Viñones, que con este panel, como hermano de Alejandro, no me queda más que agradecer, agradecer a Roberto Bertali, al licenciado Mickiewicz, a Jerry Viñones, como son hace tantos años, que Cariátides ha sido, sea hoy el lugar de este homenaje, que nos ocurrió así desde melodías operísticas,
Realmente, cuando llegaba acá, ya decía, sale Alberto Williams, que me afecta a mí directamente, porque mi mujer es la nieta de Alberto Williams, pero esto viene a cuento que cuando me puse de novio, en el 67, al día siguiente, Alejandro llegó con un disco. Obras de Alberto Williams, con ella se llama la directa gran discípula de Williams. Cuando llegué acá, vi, bueno, había una relación muy especial en eso, y esto era muy típico de él, es el tipo de actitud, de gestos. Él le encantaba, tenía una biblioteca magnífica, que decíamos en casa, la biblioteca de Alejandría, donde había estos libros de Borges, cuando Borges todavía no era lo que terminó siendo, ¿no? O los de Bioy Casares, o de Marechal, que en la época que nadie hablaba de Marechal porque había sido peronista, ¿no? O sea, cercano al régimen, digamos, ¿no? Y Alejandro tenía la Buenos Aires, su primera edición, ¿eh? Y lo conocía, y o Mallea, por ejemplo, autor que se lee poco y nada hoy en día, porque le gustaba mucho Mallea, y todo lo que fuera además Buenos Aires, que tenía una pasión por Buenos Aires. Lamentablemente escribió muy poco sobre, en general escribió poco. Un poco más familia, un poco, bueno, nuestro padre también, el profesor también escribió poco, relativamente, ¿no? Quizás porque él tenía la idea de que para escribir hay que tener algo original y interesante que decir, y si no, y como esa modestia que bien destacaron todos, le llevaba quizás a no emprender esas posibilidades que podía haber tenido como escritor en temas jurídicos o históricos, etc. Y conocía Buenos Aires maravillosamente. La historia de Buenos Aires, los rincones de Buenos Aires, y le encantaba cuando alguien salía de un tema de estos, llegaba, me acuerdo, llegaba al estudio, traía la fotocopia de Caras y Caretas, que tenía la edición completa de Caras y Caretas, una maravilla, y que había sentido, venía a cuento traer y contar esto que era de Buenos Aires, de una circunstancia, un hecho histórico, de un lugar, etcétera, y poder compartirlo. Y lo que más realmente le gustaba, por eso digo, más que escribirlo, lo que le gustaba era compartirlo, ¿no? Es decir, verdaderamente saber que llegaba a interesar al otro, por eso uno comprende perfectamente que esas clases hayan tenido esa intensidad. Y realmente eran personas que tenían también una pasión por la historia, heredada también de mí, lo mismo que leyó Constitucional, de papá, y tenía también una biblioteca, y era una biblioteca maravillosa, porque uno decía, vos tenés Alejandro el libro, tal cosa, y sabía perfectamente dónde estaba el libro. Yo admiro a la gente de biblioteca que sabe dónde están los libros, porque son útiles verdaderamente, ¿no? Uno a veces tiene biblioteca, sabe uno sabe libro, ¿no? De idea. Alejandro sabía cada libro y estaba muy siempre disponible para ayudar a encontrar ese libro y facilitar. Y así tantas cosas, ¿no? Y una pasión también por la República, una pasión por el sistema de la democracia, que realmente inclusive desde con un desinterés, con esa pasión que debía poder haber tenido también una cuestión política, era como, digamos decir, que una pasión absolutamente desinteresada, ¿no? Una pasión que él tenía, de verdad era así, algo que se volcaba predominantemente, sí, efectivamente, la gran pasión de la docencia, ¿no? Y justamente en la última tarde que volvimos al punto del estudio, vivimos hablando de algo de una actualidad increíble, 10 años después, la Corte Suprema, uh-huh, la que comenzaba, estábamos al 6 de junio de 2003, y Néstor Kirchner había anunciado una ofensiva contra la Corte. Y nos despedimos, y ya no nos vimos más, pero lo último que hablamos fue de la Corte Suprema. Era muy típico de él, en ese sentido, esa pasión, esa preocupación por lo que pasaba
por saber que tenía toda la colección de boletas de las elecciones del año, no sé, empezó a votar. Por supuesto, eran peligrosísimas, porque ya me ponían evidencia a veces en las erráticas de afiliaciones de la gente. Así que también en eso tenía su. Pero, en fin, no era persona de hacer juicios y de. Primera parte del programa, como saben, va a haber justamente una rememoración de Alejandro por parte de los aquí presentes. Voy a empezar yo, quien les habla, Jerónimo Brignone, secretario de Cariátide. Luego el doctor Roberto Utali nos va a hablar de su experiencia también con Alejandro respecto de su de trabajar como discípulo y como colega en la Universidad de Buenos Aires. El licenciado Eduardo Kievitz, que es presidente de Cariátide, también nos va a hablar de su experiencia con Alejandro, y luego el doctor Norberto Padilla, que es asesor ecuménico de Cariátide y por supuesto hermano de Alejandro, va a concluir y dar un cierre a esta parte, primera parte del encuentro. Y la segunda parte. Y debates que venimos realizando desde hace 35 años. Como saben, hoy es un día muy importante para nosotros porque no es una conferencia más, es una conferencia en la cual previamente vamos a hacer un homenaje y memoria a una persona que ha sido muy, muy importante para nosotros a nivel personal y a nivel institucional. Alejandro Padilla, que fue durante 20 años presidente de Cariátide y que este mes se cumplen 10 años de su fallecimiento. La parte es quizás un poco relativo, que es la segunda parte, porque en cierto modo es una continuación de la primera. El actual presidente de Cariátide, desde el momento del fallecimiento de Alejandro, el licenciado Eduardo Andrukiewicz, nos va a hablar de cuándo es ilegítima una ley para Aristóteles. Y este tema, por un lado jurídico y por otro lado histórico, que son los dos temas que apasionaban indudablemente a Alejandro, es también otra forma de homenajearlo, y también por los contenidos justamente que van a ser transitados. Así que bueno, ahí tenemos una unidad bastante orgánica entre estas dos partes, y luego los invitamos a la salida compartir un vino de honor para conmemorar la memoria de Alejandro y para celebrar el encuentro de los aquí presentes esta noche. Bien, muchas gracias. Bien, de los aquí presentes en el escenario, en esta mesa, probablemente sea yo la persona que menos años, seguramente, perdón, soy la persona que menos años conoció a Alejandro. Y esto no obsta que la experiencia de los años compartidos.